Es una obra de suma importancia que la esperábamos muchos años. Han pasado muchas administraciones y nunca habían hecho caso omiso. Gracias al doctor Alfonso, ¿verdad? Que es un hombre que tiene espíritu, colaboración y gestiona. Y vamos a cambiar las redes, porque ya aquí muchas las redes están ya obsoletas. Este tipo de obras son muy importantes porque cuando llovía esas inundaciones, esa agua represada, ¿sí?, nos sirve para mejorar la calidad de vida de aquí de la comuna. Están haciendo otros trabajos muy importantes también. Los inconvenientes que se presentaban con la red obsoleta que había, que hay todavía porque no la han cambiado, o se está haciendo el estudio y las cosas para cambiarse ahorita, es que se taponaban las casas, no llegaba presión y entraba mucha agua sucia debido a tanto tiempo. Y la otra es que la tubería de asbesto cemento es cancerígeno, tiene una duración de 20 años nada más y ya llevamos más de 50 años con esta tubería. Es que es la reposición de las redes de más de 40 años, son redes de 4 y 13 y 12 pulgadas, son redes que ya pues por la sedimentación están debidamente colapsadas, no nos permite entregar una excelente calidad en el servicio a estos sectores como Héctor Coroma, Uriburibe o La Yerrera. Con esto le estamos diciendo a la comunidad que estamos comprometidos con ellos. Es un proceso precontractual que dura aproximadamente entre 20 a 25 días y que ya estamos iniciando todo ese proceso con el propósito de que en enero comencemos la ejecución de este importante proyecto para Barranca Bermeja.